Es por aquí. Hacia un buen comienzo. Esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca. Vaso medio lleno, si no te importa. Sam, aquí arriba. Voy. No hay nadie. Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al techo le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima. Sam, por aquí. Ay, ya, ni de coña. Nathan, creo que hay un camino por aquí. Nathan, por aquí. Polvoriento. Esto de gatear es un buen ejercicio para mis cuádriceps. Mira este lugar. Esto no es una choza de paja. Sí, esto es albañilería de la buena. Sí, pero ¿de dónde venían esos albañiles? Un barco normal podría tener algunos buenos carpinteros y toneleros, pero no albañiles. Tenemos una. ¿En serio? Sí, sí. Está en el bote con nuestras demás cosas. Siento bien volver a estirar las piernas. Tú lo has dicho. Hay una salida. Está demasiado alto, incluso con impulso. Necesitamos subirnos a algo. Hay una caja, tengo una idea. Vamos allá. ¡Cuidado! Estamos en marcha. Vas a ver esto. Vaya. ¿Qué ves? No hay casas, una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Vamos. ¿Qué ves? ¿Solo quieres oírme decirlo? Me encantaría oírte decirlo. ¿Vale? Libertalia. ¡Libertalia! La legendaria utopía pirata perdida, descubierta 300 años después por Samuel Drake. ¿Y? Por su hermano menor y no tan encantador, que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. Disfruta del momento.
¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal ese edificio de ahí? ¿El de la torre de vigilancia enorme? Sí. Vayamos a ver qué vigilan. Por mi bien. Esto es... O sea... No tengo palabras. ¡Joder! ¡Mierda puta! ¡Nathan! ¿Esa es tu idea de no tener palabras? ¿Cuánto crees que se ha tardado en construir este lugar? Años. Décadas, incluso. ¿Cómo rayos lo han mantenido en secreto tanto tiempo? Esto aún se puede leer. Sam, mira esto. Una forja de herrero. Fabricaban alfanjes. ¡Alto rata de agua dulce! Guay. Estaba haciendo... Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. ¿Crees que comerciaron con otras colonias? Huesos de caballo. Aún siguen atados, como si los hubieran abandonado. ¿Pero por qué? No sé. Quizás se fueran apresuradamente. ¿O se los llevaron? Algo huele a chamusquina. ¿Y qué piensas que ocurrió aquí? Explícate. Bueno, ya sabes, todo lo bueno se acaba, ¿no? A ver, yo suelo bromear con tesoros malditos, pero tras oír todas tus historias... La respuesta más sencilla suele ser la correcta. Bueno, suele. Sam, mira esto. Es como un código de conducta pirata. Creía que la idea de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas propias. Cerrada, ¿cómo no? Parece que es el abrevadero local. No es una mala vista. Salud. Sí, salud. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Quiénes? ¿Los colonos? Sí. ¿Juntas a los tuyos con estos infames forajidos? ¿Entonces qué? Bueno, un problema menos. Encuentras un refugio, te pillas una cogorza. Hay cosas peores. Sí, supongo. Solo que verías la estatua de Ivory cada día. ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? ¿Te refieres a si te hubieras hecho pago profesional? No, eso solo era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Qué? ¿Sabes qué? Solo estás envidioso. Vale. Siempre lo estuviste. No, pero...
¿Cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos buscado a gente que lleva muerta cientos de años? ¿Crees que habríamos llevado vidas normales? Normales. Con gente reunida a la mesa en acción de gracias, pasándose fotos de bebés. ¿Algo así? No, no, gracias. No es lo mío. Me gustan mis cartas. Eso ya lo he oído. Venga. Tenemos suerte. ¿Esto es suerte? Sí. He estado encerrado en la cárcel 15 años. Supongo que todo es relativo. En eso tienes razón. Esto es mejor que la cárcel. Bueno. La jarra está vacía. El servicio de aquí es una mierda. Parece que por aquí hay una senda. ¿Te imaginas este lugar en sus mejores tiempos? Las tiendas abren. Piratas malhumorados, el olor a ron. El sonido incesante de loros parloteando. La gente vive su vida lejos del alcance de las autoridades. Aquí, sígueme. Parece que hay un túnel por aquí. Sam, ven aquí. Esto parece prometedor. Detrás de ti. Parece alguna clase de escondrijo. ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De ellos mismos? Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí. Bueno, justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? Echa un vistazo. ¿Qué es ese símbolo? Vi algunos cuando venía a buscarte. ¿Y quién está marcando estos sitios? ¿Es otro símbolo? Sí. ¿Habría problemas en el paraíso, sociedades secretas o rebeldes?
Por ahí podremos salir. Veo luz ahí abajo. ¡La hostia! He encontrado más de la colonia.
Coge la munición que puedas. Esos no eran los últimos. ¿Nos buscan a nosotros o al tesoro? ¿Conociendo a Rafe? Las dos cosas. ¿Alguno más? ¿O está despejado? Está despejado. ¿Estás bien? Me falta un poco de aire. ¡Vamos, Sam! ¿Eso es estable? Lo que es estable es todo lo de alrededor. Vale, así que no. Vale, vale. ¡Ya voy! Atentos, caballeros. A ver si dejamos esto limpio para la jefa.
Atentos, caballeros. A ver si dejamos esto limpio para la jefa. Vale, veamos cómo avanzar. Sí. Vamos, ¿listo? Listo. Bien. Muy bien. Gracias. Cuidado, es una bajada larga. Sí, ya lo veo. Bien. ¡Oh, mierda! Cuidado con el primer paso. ¡Qué chungo! Ya. La escalera está rota por el medio. Habrá que conformarse. Sigue. ¿Qué tal vas por ahí? Menudas vistas. Ya casi estamos a... Ugh!
Vale. ¿Y ahora qué? ¡Confía en mí y sígueme! ¿Todo eso entonces? Sí, algo así. Este es el barrio alto, desde luego. Pero no es residencial. ¿Qué opinas? ¿Será como un edificio de administración? Probablemente. ¿Libertalia tendría un comité de urbanismo? Sí. Puede que tuvieran impuestos. ¿Quién sabe? ¡Ay, joder! Algunos, al menos. Dios. ¿Cañones? ¿Barricadas improvisadas? ¿Qué ha ocurrido aquí? Parece que una batalla. Es una pregunta retórica. La cosa es, ¿quién peleó contra quién? ¿Y por qué? Algunos de esos cuerpos van más elegantes. Parecen soldados. Así que fueron colonos contra soldados. ¿Y si lo de arriba es la tesorería? Parece que alguien intentaba llevarse un poco. Sí, esperemos que no lo lograra. Eso es. Es impresionante. Como poco. Y allá vamos. ¿No? ¿Me echas una mano? Sí. Está vacío.
Claro que sí. ¿Ha sido Rafe? No. Nadie ha tocado nada aquí en cientos de años. Cierto. Bueno. ¿Buscamos pistas? Sí, busquemos pistas. Miente. Capitán Avery. Claramente has vivido tiempos mejores. Ah, ropas elegantes. Parecía un uniforme. Vigilabas esto, ¿no? Muy buen trabajo. ¿Qué rayos ha ocurrido aquí? Buena pregunta. ¿Y si no queda nada del tesoro? Se lo gastaron todo en los suelos de mármol. Entonces los colonos descubren que su dinero ya no está y se cabrean. Puede que sea así. Vacío. ¿Qué es esto? Viejo manifiesto. Gran tesoro. Otro ladrón. ¿Qué pasó aquí? Un momento, Nathan, por aquí. Nathan, echa un ojo. He encontrado algo. Me asombra que siga intacta esta carta. ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia. Tiene el sello de Avery. Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda. Basándonos en esto, en todos los manifiestos de las estanterías, el tesoro estaba aquí. Sí. Vamos con la pregunta del millón. ¿Dónde está ahora? Vale, sabemos que hubo una lucha fuera. Sí, y dentro. ¿Crees que los colonos lo robaron? No. Intentarían reclamar lo que era suyo. Mira. Son Avery, Tew, los fundadores de Libertalia. Marcados con la palabra ladrón. No asesino, no tirano. Ladrón. Entonces, cuando los colonos llegaron aquí, ya no había tesoro. Eso es porque estos tíos se lo habían quedado. Aunque el pirata se vista de seda... Sí, pirata se queda. Sé dónde se lo llevaron. ¿Qué? ¿Dónde? Es un mapa. Justo ahí está nuestra tesorería. ¿Un mapa de Libertalia? Eso si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla. Justo aquí. Nueva Devon. Espera. Avery nació en Devon, Inglaterra. Cierto. Tío,
qué pedazo de mansiones. Cada uno tiene su propio sello. Porque es ahí donde vivían. ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia, ¿eh? Para orientarnos? Nueva Devon, allá vamos. Y ahora, ¿cómo subimos ahí?